Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de su reportero, su amigo Mario Guevara. Espero que estén teniendo un día maravilloso, que la estén pasando bien, disfrutando al máximo. Y pues bueno, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, dicen por ahí. Y ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy. Es la historia de no uno, sino dos. Dos individuos que tienen algo en común. Los dos son originarios de Honduras. Aunque no se conocen, los dos están acusados de cometer exactamente el mismo delito, abusar sexualmente de sus hijastras. Fíjense que el primero de estos individuos es Santos. Este hombre, ¿verdad? Él sí está tras las rejas, a él lo acusaron de child molestation, un delito gravísimo. Lo acusaron, de hecho fueron terceras personas, no fue la mujer de él la que lo acusó. La hijastra lo denunció a Santos por abuso, por haberla manoseado. La policía lo arrestó también cuando supo de que no era la única. También había otra niña de 5 años que incluso tiene una infección en su parte genital debido al haber sido manoseada con las manos asquerosas. Fue literalmente las palabras que usó el papá de la niña. El papá de la niña fue a la casa y lo confrontó. Y pues obviamente él trató a toda costa de que las autoridades lo arrestaran hasta que por fin él fue detenido. Está tras las rejas en el condado de Gwinnett, sin derecho a salir libre bajo fianza. Pero no es el único, fíjense que hay un tipo, un individuo que se llama José, también hondureño. Él reside aquí mismo en la ciudad de Lilburn, el condado de Gwinnett, Georgia. Este individuo abusó también de su hijastra, dice su mamá, y nadie sabía nada. Pasaron los días, semanas, meses y hasta años hasta que la hijastra por fin se decidió a quemarlo, a exponer lo que le había hecho. La mamá de la niña, en un ataque de furia, molesta, incómoda por lo que había pasado, le llamó por teléfono a este individuo para insultarlo, lo maldijo, le maldijo hasta el día en que nació. Pues este individuo literalmente con eso, inconscientemente, ya lo alertó, este individuo se dio a la fuga, dejó su trabajo tirado y se fue. Hasta ahorita nadie sabe si ya se fue para Honduras o si va camino a Honduras, porque se fue apenas ayer, o si ya el individuo está en California donde tiene familiares. Pero casos como estos llaman la atención porque ¿hasta cuándo va a dejar de pasar que padrastros abusen de sus hijastras? O sea, las madres tienen que estar muy atentas porque si hasta los propios progenitores han abusado de sus hijas e hijos, mucho menos un padrastro. O sea, abramos bien los ojos. No quiere decir que todos los padrastros sean malos, obvio, pero abramos muy bien nuestros ojos porque en un abrir y cerrar de ojos puede ser que la víctima sea un familiar nuestro, un ser querido que nosotros amemos. Así es que bueno, esa ha sido mi crónica de hoy, mi gente. Ya él sí, hay una orden de arresto contra él, pero él se ha dado a la fuga. La policía lo está buscando. El hecho que se haya ido es una mala señal, obviamente que va a pesar en su contra, pero no sabemos cómo va a terminar esto. Cuídense mucho, su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí, compartan este video. Y aquí están las fotitos de estos susodichos, tanto el que está arrestado como del que están buscando. Dios quiera que sea justicia, las dos mamás. Bueno, una mamá se está frustrada, decepcionada. La otra se supone que ni siquiera le cree a su hija. Eso es lo que me dijo Manny, un dominicano que es papá de la niña que supuestamente fue manoseada por este individuo. Hasta pronto y Dios me lo bendiga.